invitar a tres personas que pasen conmigo a un momento muy especial de este recorrido. Quiero decirles que llevar a cabo Ciudad Mural requiere de un esfuerzo colaborativo y requiere de la participación de actores clave. Quiero nombrar a tres actores clave que participaron con nosotros. En primer lugar, quiero nombrar a Lucía Corral, por favor, que nos acompañe. Quiero nombrar, por favor, a Lucía de Anda, si nos puede acompañar también. Junto con los Californios Verdes, por favor. Y también quiero nombrar a Sandino Gámez, por favor, si puedes acompañarnos, Sandino. Agradecemos a quienes participaron con nosotros en Ciudad Mural La Paz por creer en la transformación del entorno a través del diálogo y el arte. Con el escuchar y el corazón se plasman en los muros historias identitarias de la ciudad, haciendo un llamado a la conservación de los recursos marinos. Un especial agradecimiento a el 15º Ayuntamiento de La Paz, Urbanería, a la Sociedad Civil Organizada de La Paz, por sumarse a la creación colectiva. Lentamente, el colectivo Tomate y Come. ¡Bravo! Hola, mi nombre es Alonso Delgadillo y soy de Tijuana. ¿Pinta en Tijuana? Sí, vivo en Tijuana y pinto pues donde haya proyectos para pintar. ¿Todo el mundo? Sí, pues es la meta. Thank you.
Looks very good. Thank you, sir. How long do you have to finish? I think tomorrow. Yes, tomorrow. You'll have to work all night. Yes. This is not your first wall painting, is it? No, I... Three years. I started 3 years ago. Yeah. To paint murals. Is your scaffold or the city scaffold? It's the city scaffold. They give it to you? Yes. Well, nice. Sí. Scaffold es mejor que escalera? Sometimes. It's most comfortable, yeah, because you can stay sitting on them, yeah, in the stairs you are in always standing, yeah, yeah. Podría volver. Thank you.
En este caso me inspiré en la isla Espíritu Santo. Es la flora, digo, la fauna aérea y la fauna terrestre de aquí de la ciudad. Carsa gris y león marino. Y los atardeceres que son espectaculares. Las aguas turquesa, la arena blanca. Tiene que ver con la isla de Espíritu Santo. Tiene que ver con los atardeceres, las aguas blancas las arenas blancas y las aguas turquesas. De este lado hay un león marino. Damián García. From Mexico City. From Mexico City. Soy Eva Bracamontes, soy de Veracruz y estamos en La Paz. Gracias.
Alive, vengo de Monterrey, Nuevo León, y estoy pintando aquí un mural en La Paz, Baja California. Pues no, básicamente lo del buzo, la escafandra, está dedicado al señor que vive aquí en el local. Bueno, es más bien la señora que vive aquí tenía un abuelo que era capitán de un barco, por eso está el barco, y también fue buzo de los antiguos. Entonces quise dedicarle como que un pequeño fragmento, ¿no? Porque era demasiado el mural, así que quedaba como que bien aquí. Ahí la familia me contaban que su abuelo antiguamente era un buzo de esos antiguos, por eso está la azafandra. Entonces fue más que nada como que un acoplamiento mejor y pues una pequeña historia que también conté. También me contaron que era capitán de un barco, es ese mismo, me pasaron una fotografía antigua y por eso ya está como que pintado así más. Y pues sí, básicamente es todo, ¿no? Es como que para que no se quede tan solo de este lado y hacerle un pequeño homenaje también a la familia de aquí que me apoyó un chorro y... ha sido, o sea, espectacular. Invitamos a Minalaya a colocar su placa. Me llamo Vania Fernanda Cota Torres. En las redes sociales aparezco como Banania Torres. Y pues yo soy de aquí, de La Paz. Está por allá, ahí en el piso, bien marcado.
nombre es Elena Ortega y vivo en el Distrito Federal. I can say it in English. Whoa. My name is Elena and I live in Mexico City. Soy Leonardo Monzoy y este es el mural que estoy realizando. Me inspiré en la gente de aquí, en los lugareños de aquí y en la actividad principal, ¿no? que es el sustento de las familias e incluso del estado, ¿no? Que es la pesca. Entonces es un pescador y con su familia. Ajá. No, pues en todo uno encuentra inspiración en cualquier cosa, ¿no? En el paisaje, en los sueños, en las historias de la gente, lo que te cuentan, las experiencias, así es. Yo soy de la Ciudad de México.
nombre es Eduardo Leiva, más conocido como Eduardo Isenok. Radico en La Paz, Baja California Sur. Soy egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la ciudad natal. Me dedico ya como más de 13 años pintando. Actualmente me dedico al mundo del tatuaje. Y esta es una de mis últimas obras en gran formato. La inspiración surge desde que me gusta mucho el mar. Realmente no soy de aquí, pero me gustó mucho aquí La Paz. Y pues, la inspiración más grande que tengo es el mar. El mar es algo que me llena, tanto espiritual y tanto como emocionalmente. Es la península de Baja California Sur. Esa es la inspiración. Los paisajes, el mar, el desierto, los cardones. Ajá. Las pinturas rupestres. Los ocotillos. ¿Cómo? Ocotillos. Cirios. Cirios. No, el cardón. Pues. Cardón. El cardón, sí. El cardón y la. ¿Cómo se llama? Biznaga. La cholla. La biznaga. This is la biznaga. Encuentre a través de sus ojos. Y también quisiera presentarles también, ahorita se encuentra a mi lado Efren Olalde. Ese amor, nuestras almas se asentaron
tanto así. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Llevarás sabor a mí, sabor, sabor, sabor a mí.